Entonces, ¿cuándo empezar la prevención del cáncer de cuello? Hace años se decía, pues cuando la mujer ha empezado a tener relaciones, las relaciones es por donde nos infectamos por el virus del papiloma, pues ya se puede hacer esta prevención. Esto hoy en día ha quedado claro y todos los programas empiezan a los 25 años, no antes. ¿Por qué? Porque aunque las infecciones por el virus del papiloma inician precozmente con el inicio de las relaciones, a veces mucho antes de los 18, durante los primeros años de vida sexual estas infecciones suelen ser transitorias y raramente son persistentes, el virus se hace persistente y produce lesiones. De manera que aquí estaríamos detectando muchas pequeñas alteraciones que no tendrían ningún significado. Y por otro lado, el cáncer antes de los 25 es tremendamente frecuente. Por lo tanto, empezarlo a partir de los 25. ¿Y cuándo lo finalizamos? En torno a los 65-70. ¿Por qué? ¿Es imposible que una mujer tenga cáncer a partir de esta edad? No, no es imposible. Pero sí que hay una exigencia del programa para finalizar y es que en los 10 años previos las pruebas de cribado han sido negativas. Si una mujer, las citologías han sido normales en los 10 años previos y la prueba del virus del papiloma también, la probabilidad de que desarrolle un cáncer es ínfima y por lo tanto no tendría sentido prolongar esto hasta el final de la vida. ¿Con qué frecuencia realizarlas? Pues la citología también desde hace muchos años se asociaba a la revisión ginecológica. Cuando iba al ginecólogo se hacía una citología y se hacía cada año. Se vio que hacerla cada año no disminuía la mortalidad, que es lo que intenta el programa, y en cambio provocaba muchas pruebas asociadas a pequeñas alteraciones. Entonces, esto quedó claro y hace muchos años, también aquí en Cataluña y en todo el mundo, que la citología se tenía que repetir cada 3 años. Con la prueba del virus del papiloma, como hemos dicho, es más sensible que la citología, protege más y nos da un margen de confianza mayor. Y este margen de confianza es de 5 años. Por lo tanto, fijaros que simplificamos mucho. Haciendo entre 7 u 8 pruebas a lo largo de la vida de una mujer, conseguimos una prevención altísima y prácticamente solo con eso evitaríamos el cáncer.